Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Viva la Gente, el magazine diario de Elche 7. En el programa de hoy hablaremos sobre las mascarillas. Nos iremos hasta el Hospital del Vinalopó para hablar con el jefe de servicio de medicina preventiva, para conocer un poco más cómo va a ser nuestra vida a partir de ahora, que podremos dejar de usar la mascarilla cuando vayamos por la calle, eso sí, con cuidado y manteniendo la distancia de seguridad. Además, también conoceremos un nuevo proyecto para los mayores de la ciudad para paliar esa sensación que nos ha dejado la pandemia de soledad. Y también nos iremos hasta Electrodomésticos La Nave para aprender a hacer un arroz con leche y dátiles. También hemos querido salir a preguntarles qué van a hacer a partir de mañana cuando quiten las mascarillas para ir por la calle. Vamos a ver qué nos han contado. Muy bien, perfecto, porque molesta muchísimo. Y sobre todo ahora en el calor. Estoy deseando que mañana, porque estoy agobiada. Eso sí, con precaución de los sitios clave de mucha gente. Y los sitios ahí, a los supermercados y todo, hay que ponérsela. Pero yo en la calle ya, ala, así. Ah, qué gusto. Estoy deseando, mañana estoy contando las horas. Nada, muy bien. Pues, bueno, bien. Al exterior bien, pero sí, que si hay mucha gente yo me la pondría. Bueno, pues que hay que quitársela con mucha prudencia. Eso es lo que a mí me parece. Porque si vas por la baldosa y la baldosa no es ancha, tendrás que ponértela. Siempre todo con mucha prudencia. Claro. En todos los sitios de interior hay que ponérsela. Hay que llevarla con uno, consigo mismo tenemos que llevarla. Pero fuera hay que llevar mucho cuidado también. Pues bueno, creo que es un poco necesario para que la gente vea el progreso, pero también pienso que hay que seguir llevando cuidado. Porque el virus sigue estando ahí. Entonces, veo respeto también a la gente que aunque la quiten, pues la quiera seguir llevando, claro. Obviamente yo sé que agobia la mascarilla, pero es lo que te digo, el virus sigue estando ahí fuera y hay que seguir llevando cuidado, sobre todo si estás en un sitio que aunque sea en exterior, está muy abarrotado. Me parece estupendamente, porque yo no puedo aguantar la calor que hace, me agobio, ¿sabes? Por eso es así. Yo estoy vacunada, las dos vacunas me han puesto ya. Sí, hay que cuidarse porque ahora están los chicos jóvenes están enfermando, ¿sabes? Y hay que tener mucho cuidado. Pues me parece bien, pero también hay que llevar un poquito de cuidado, porque claro, no se fía uno ya mucho de las cosas, pero pienso que sí, que mañana nos la quitamos, según dicen, y para entrar a un sitio que esté cerrado nos la tenemos que poner, ¿eh? Ya no es tan pesado como ir por la calle sin ella. Ya esto es más leve. Abandonarla del todo no, abandonarla no, porque la vamos a tener que poner para los sitios cerrados. Si entras a un comercio, si entras a un banco, si entras a, en fin, al ambulatorio, mil cosas. Pero bueno, vamos a ver cómo se soluciona la cosa. Pues la verdad es que bien, porque por lo menos puedes descansar un poco del agobio de llevarla todo el tiempo. A mí personalmente, como llevo gafas, enseguida se me empañan y sudo un montón por aquí, así que es bastante incómodo. Y bueno, ya que los casos están bajando y en Elche no hay ninguno, pues mejor. Como les contábamos hoy en el programa Viva la Gente, vamos a hablar de esa retirada de mascarillas. Mañana sábado 26 de junio comienza, ya no será obligatorio llevar la mascarilla en el espacio público. Hablamos con el doctor Vicente García, jefe de medicina preventiva en el Hospital del Vinalopó. Muy buenas tardes, Vicente. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Vicente, vamos a ver un pequeño vídeo con algunas de estas nuevas medidas que vamos a poder tener con el uso de la mascarilla. Y enseguida empezamos. Perfecto.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba hace unos días que la mascarilla dejaría de ser obligatoria el sábado 26 de junio al aire libre. Es una de las medidas más esperadas y el Gobierno ha decidido tomarla ahora tras comprobar la buena marcha de la pandemia en el país y cómo han ido mejorando los indicadores epidemiológicos. El uso de la mascarilla continuará siendo obligatorio en medios de transporte públicos como avión, autobús o metro, espacios cerrados de uso público como bibliotecas, farmacias o supermercados. Asimismo, habrá que llevarla puesta en eventos multitudinarios, como un concierto, si el público está de pie y si hay aglomeraciones o en los que haya gente sentada a menos de metro y medio de distancia. Si los asistentes están sentados y respetando la distancia, no es necesario que lleven la mascarilla puesta. Por último, también deberán usarla los trabajadores de las residencias de ancianos y los visitantes. Lo mismo ocurrirá en servicios esenciales como un parque de bomberos. Por su parte, tendrán que llevar mascarilla puesta los ancianos de las residencias que tengan una cobertura de vacunación menor al 80%. Bueno, ya hemos podido ver algunas de esas conclusiones respecto al uso de la mascarilla. A partir de mañana, sábado, ya no será obligatorio llevarla al aire libre siempre y cuando podamos, pues, respetar las medidas de seguridad y sintamos que estamos separados lo suficientemente de las personas, ¿no? Sí, exacto. Va a ser una desescalada, digamos, progresiva. El uso de mascarillas no es que deje de ser recomendado, ni mucho menos, pero sí que se empezará por aquellas zonas, como bien comentabas, de espacios al aire libre y siempre en aquellas situaciones en las que de alguna manera podamos mantener una distancia interpersonal y sea, pues bueno, unas distancias que nos den ciertas garantías. El uso o el no uso de la mascarilla se va a permitir no llevarla, pero no va a ser no obligatorio no llevarla. La gente, si quiere y se siente que no está segura, la puede llevar por la calle, aun cumpliendo las medidas de seguridad, ¿no? Exacto, esa es, de hecho, nuestra recomendación, ¿eh? A pesar de que entre en vigor, como bien decías, el próximo día 26, pero nosotros seguimos recomendando, cuando hablo de nosotros, hablo de los profesionales sanitarios y especialmente de los médicos de medicina preventiva, pues recomendamos el uso de mascarilla, sobre todo en aquellas situaciones, como decíamos, en las que no vamos a tener una garantía de tener esta distancia interpersonal o en aquellos espacios en las que vamos a estar con personas que no forman parte de nuestro núcleo familiar o, digamos, de nuestra burbuja. Por tanto, que una cosa es la obligatoriedad y otra cosa es la recomendación. La mascarilla, pues bueno, igual que el resto de medidas preventivas, la higiene de manos y todas estas medidas que hemos implementado a lo largo de los últimos 15 meses siguen siendo muy recomendadas. Ahora que vamos a poder vernos las caras después de tanto tiempo, no sé si hay otro tipo de medidas que se puedan recomendar desde la medicina preventiva, como bien comentabas, la higiene de manos, que podamos llevar a cabo para, a pesar de que no llevemos mascarilla en los espacios abiertos, podamos seguir sintiéndonos seguros y evitar contraer el virus. Al final son medidas, pues bueno, encaminadas a interrumpir la transmisión, tanto por gotas como por contacto, ¿vale? Entonces, al final, pues bueno, todo lo que nos han comentado de la distancia interpersonal, del uso de mascarillas, de la higiene de manos, del uso de pañuelos desechables, de al estornudar, pues cubrirnos, o sea que todas estas medidas preventivas hay que seguir haciendo uso. Entre otros motivos, por varias razones, que me gustaría enumerar. Los datos epidemiológicos, pues bueno, no son tan favorables como creemos que son, ¿eh? Por ejemplo, simplemente me gustaría dar algunas pinceladas de nuestra zona. El año pasado, por estas fechas, en el mes de junio, la incidencia acumulada de nuestra área, de nuestro departamento, era mejor que la que es ahora, ¿eh? Estuvimos, de hecho, en torno a un mes aproximadamente con una incidencia entre 0 y 1 a 14 días, o sea que era una incidencia realmente baja. Hoy en día la incidencia sigue siendo muy baja también, estamos en torno a 20, 25, depende del día, va fluctuando, pero lo cierto es que es mayor que el año pasado. Otro dato que bueno, nos invitaría a ser cautos y a seguir utilizando estas medidas preventivas es la circulación de las nuevas cepas. Todas las cepas que escuchamos en televisión son mucho más transmisibles que la original, que la variante original, y por este motivo es conveniente seguir con estas medidas preventivas.
Otro argumento que me gustaría compartir sería el de las coberturas vacunales. Las coberturas vacunales seguimos todavía lejos de lo que sería la inmunidad de rebaño, que es, bueno, inicialmente se estableció en torno al 70%. Por ejemplo, con los datos de coberturas vacunales de ayer, hablamos de que solo el 30% del país tiene una cobertura con las dos dosis, una pauta, digamos, completa. Por tanto, todavía estamos lejos de esa inmunidad de rebaño que vaya a dificultar la transmisibilidad del virus. Y finalmente, el porcentaje de pruebas diagnósticas positivas. Este es un indicador clave para los trabajadores sanitarios, ya que de alguna manera nos va a orientar o nos va a prever de alguna manera cómo va a ser la situación tanto comunitaria como hospitalaria en las siguientes semanas. Pues bien, el porcentaje de pruebas diagnósticas positivas es verdad que es bajo, pero ha habido un repunte y digamos que desde finales de marzo no teníamos un nivel de positividad tan alto. Con todo esto no quiero ser alarmista, ni mucho menos, pero sí que, a pesar de que esta medida de no obligatoriedad entre en vigor en breve, es conveniente sobre todo ser cautos, el sentido común ante todo, y en aquellas situaciones en las que no tengamos, como decíamos al principio, una garantía de una distancia interpersonal, especialmente en las personas que no forman parte de nuestro núcleo familiar, de nuestra burbuja, pues seguir con estas medidas preventivas. La verdad es que es importante continuar con las medidas preventivas, como bien comentabas, sobre todo porque hay una gran parte de la población que yo creo que se va a lanzar en masa a la calle a ir sin mascarilla. Somos la gente joven, la que todavía no estamos vacunados, y sí que es verdad que esas son esas franjas de la población donde todavía el virus es un poco más preocupante. Seguimos los jóvenes contagiándonos igual, seguimos relacionándonos más, y al final, hasta que yo creo que la pauta de vacunación no nos llegue a alcanzar, seguiremos un poco en estas circunstancias, ¿no? Exacto. Estas medidas serían aplicables a toda la población, las que comentábamos, pero bueno, especialmente en aquellas personas que todavía no hayan sido vacunadas. Ahora estamos vacunando a la cohorte poblacional de 40, 49 años de forma, digamos, más masiva. Se ha empezado también con los menores de 40 años y sobre todo en aquellos colectivos que son también grupos vulnerables, pacientes de riesgo, aunque hayan sido vacunados con una o con dos dosis, es conveniente continuar con estas medidas preventivas, especialmente hasta que las coberturas vacunales no alcancen un porcentaje bastante mayor del que tenemos en la actualidad. Esto no significa que vaya a ser siempre así, ni mucho menos, porque además el ritmo de vacunación es muy rápido. Actualmente se están administrando en torno a 500.000 dosis diarias, que es un ritmo que no podíamos ni siquiera imaginar hace unos meses, y por tanto es cuestión de semanas que las coberturas vacunales sean tan elevadas que la transmisibilidad del virus sea, digamos, mucho más difícil de lo que es actualmente. Pues esperemos que sí, que se sigan produciendo esas vacunaciones, que por ejemplo en Elche avanzan a muy buen ritmo, ya lo comentabas, que incluso se han empezado a vacunar a las personas menores de 40 años en la ciudad. Exacto, sí, además hablábamos de las coberturas a nivel nacional, que están ya en torno al 50%, prácticamente el 50% de la población ha recibido ya una dosis y el 31% aproximadamente tiene la pauta completa. Es verdad que los datos de la Comunidad Valenciana son ligeramente inferiores a la media nacional, pero en el caso de nuestro departamento, la zona de Elche, de Crevillente, de Aspe, de Los Hondones, la cobertura vacunal es mayor que la media nacional, o sea que avanzamos a un ritmo muy importante. Esto, el esfuerzo de todos, el sacrificio que hemos llevado durante los últimos 15 meses, sin duda, pues bueno, va a culminar con la vacunación masiva y va a dificultar una vez más, como decíamos, la transmisibilidad del virus. Y Vicente, en algún momento ya con todos vacunados y ya con todos más seguros, ¿tú crees que podremos definitivamente quitarnos la mascarilla incluso en algún espacio cerrado? Probablemente ese momento llegará, pero tenemos que aprender también de estos últimos 15 meses. A ver, aunque llegáramos a estar en una situación epidemiológica muy favorable, hablo del SARS-CoV-2, del COVID, hay que ver lo que ha supuesto el uso masivo de estas medidas preventivas.
parte positiva o lecciones positivas que hemos aprendido durante la pandemia. Pues otras infecciones respiratorias han caído de forma radical. Otros años, por ejemplo, en nuestro país fallecían en torno a 5 o 6 mil personas por gripe y este año la gripe prácticamente ha, bueno, los niveles de gripe han sido bajísimos. O, por ejemplo, otras enfermedades de transmisión no solo por vía aérea o por gota, sino también por transmisión comunitaria, especialmente en los centros educativos, han caído de forma radical. Y esto ha sido fundamentalmente por el compromiso de toda la sociedad y por el uso, digamos, de la mascarilla y de la adherencia a las medidas preventivas, como comentábamos. Pues Vicente, muchísimas gracias. Ya veremos a ver cómo avanzamos con esa retirada de las mascarillas a partir de mañana en los espacios públicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Seguimos en el programa Viva la Gente y hablamos ahora con la concejala de mayores, Puri Vives. Muy buenas tardes, Puri. Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, tenemos una nueva iniciativa de la Concejalía de Política de Mayores. Es una iniciativa en conjunto con la Asociación Joves Sólides y se trata un poquito pues, de acompañar a la gente que ahora mismo se encuentra en momentos de soledad, ¿no es así? Sí, es una iniciativa, como bien dice, con Joves Sólides, personas mayores acompañadas. Es una iniciativa que cuenta con la colaboración de Mayores Sólides, que esto con la Consellería de Políticas Exclusivas de la Generalitat Valenciana. Y es una campaña que va a estar hasta diciembre. Son 7 meses, pero 7 meses que vamos a intentar que se prolongue muchísimo más. Porque lo que es la soledad no deseada, pues hace mucho tiempo que la tenemos y lo que hay que es intentar erradicarla o por lo menos apaciguarla. Entonces vamos a empezar desde ya, así que como bien dije yo en la rueda de prensa, que cualquier persona que detecte en su círculo o asociaciones o de vecinos en cualquier sitio que se ponga en contacto con nosotros, que entre todos pues hay que intentar ponerle una solución, pero una solución ya. La verdad es que sí, porque yo creo que siempre lo hemos comentado muchas veces que has venido, que la pandemia ha puesto de relieve, ¿no? Esa soledad no deseada que viven algunas personas mayores, pero la pandemia lo ha agravado, una situación que ya existía de antes, ¿no? Sí, bueno, la pandemia lo que ha hecho pues es potenciar todo aquello que en la sociedad lo teníamos en cualquier ámbito y uno de ellos ha sido la soledad. La soledad pues se ha potenciado muchísimo más. Entonces hay que erradicarlo hay que empezar desde abajo. Entonces con una buena calidad de vida, entonces es empezar desde abajo poco a poco, empezar con la educación. La educación pues desde la base. Porque por aquí vamos a pasar todos. Ya me llegará, ¿no? No, nos va a llegar a todos. Entonces lo que tenemos que es construir una buena calidad de vida, una buena calidad de vida a todo el mundo y intentar que las personas que han estado cuidando con nosotros, pues por lo menos que tengan esa dignidad, de calidad de vida cuando ya se han jubilado. Tanto tengan familia como no tengan familia. Entonces hay que poner la solución. Y este programa que es de teleasistencia, aunque sea de teleasistencia, detrás tiene un equipo muy bueno, un equipo de profesionales que les va a ayudar a enseñarse a manejarse por las redes, a hacer círculos de amigos,
que eso lo que les va a encaminar es a salir más a la calle. A salir un poquito más. A salir más a la calle, a socializarse con la gente y abrirse. Y que esa soledad sea, por lo menos, más llevadera. Un poquito más, porque, claro, está... Este programa tiene diferentes enfoques, sí. Está como bien comentabas, ese acompañamiento virtual y telefónico, pero también tiene un canal de difusión diaria en el que las personas pueden apuntarse y recibir información todos los días. No, sí, van a recibir información todos los días de cualquier esto índole y esto como que también ellos les pueden hacer preguntas, les van a ayudar en cualquier tema y aparte esto se va a llevar un seguimiento, esto con ellos y lo que queremos es que es lo que he dicho antes, que se interactúen con demás gente y que se integren. Que se integren y que lleven lo que es una vida y una calidad muchísimo mejor que de lo que puedan tener, que por lo menos que no se sientan solos. Hombre, por favor, eso es fundamental, ¿no? Que no se sientan solos. También he visto que tiene una parte de todo este programa, también tiene una parte de formación, un poco en colaboración con lo que comentabas con la Consellería de la Comunidad Valenciana. Sí, hombre, claro, es que esto, eso, lo que he dicho antes, que detrás de esto de programa hay unos profesionales, entonces, que ya son, ¿no? Pues estar respaldado, por eso es el seguimiento que tiene. Entonces, pues, es importante mucho la comunidad de vecinos. Las asociaciones, entonces claro. esto, cualquier mundo que detecte que se ponga en contacto con nosotros, que llamen a los números de teléfono, que dimos en la rueda de prensa, que yo si quieres los el número de teléfono que lo tenemos aquí es el 679-016-170, es así el número de teléfono. Ese es el teléfono que tienen que contactar las personas que se quieren inscribir. Para apuntarse, ¿no? Sí. Y si tienen alguna duda, que no duden en llamar a la concejalía, que nosotros estamos para eso. Estamos para eso y para lo que quieran. Para apuntarse, como estábamos comentando, a este programa, lo pueden hacer a través de este número de teléfono y también he visto que a través de la web del ayuntamiento. Sí. Esto es como siempre he dicho, nuestro teléfono está operativo las 24 horas del día. Estamos disponibles para ellos para lo que quieran. Y no hace falta presentar ningún tipo de documentación añadida para apuntarse, nada, simplemente... Y es como... que no se preocupe, que la protección de datos está totalmente asegurada. Nosotros firmamos con Jóvenes Valientes un convenio y lo que es la protección de datos está totalmente asegurada. Por esa parte que no se preocupen. Lo que son sus datos personales no van a salir públicos de ningún lado. No, bueno, pero que no hace falta que presenten ningún tipo de documentación especial que diga, me va a costar encontrarla. No. Esto, además, si tienen alguna duda, a la concejalía. Pues sí, que pregunten, que para eso está la concejalía, porque Puri, desde la Concejalía de Política de Mayores, la verdad es que desde que comenzó prácticamente la pandemia, bueno, ya veníais trabajando desde antes, pero sí que es verdad, desde que comenzó la pandemia os habéis volcado mucho con las personas mayores para que ninguna sufra esta soledad no deseada, que al final afecta mucho a la calidad de vida. Hombre, la verdad que además lo hemos estado hablando antes de esto de ponernos en directo. Yo para mí, sobre todo las personas mayores, son fundamentales. Y a raíz de esto de la pandemia, pues muchísimo más, porque hay que ponerse en la piel. Como he dicho antes, por aquí vamos a pasar todos. Y entonces no quiero que se vea con plan egoísmo, no. Por aquí tenemos que pasar todos. Sí. Y entonces es que no quiero ser repetitiva, pero tenemos que empezar a construir un modelo de calidad, pero un modelo de calidad a empezar a construirlo ya. Pues la verdad es que sí que ya nos hace falta, Puri. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por comentar con este programa de acompañamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y por favor, si detectáis algún caso de soledad, no dudéis. Lo diré si te pones en contacto con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Ahora en el programa Viva la Gente es el momento de acercarnos hasta la redacción del Che Noticias. Allí nuestro compañero Mario Abril ya tiene todo preparado para hacernos un pequeño avance de la actualidad de la jornada, Mario. ¿Qué tal, Lidia? A partir de las 9 de la noche en el Che Noticias les contamos la información de este viernes, que pasa por esa medida que se aplica a partir de mañana sábado, cuando ya no será obligatoria el uso de la mascarilla al aire libre. Ampliaremos toda la información, todos los detalles que tienen que ver con esa medida, cuáles son los casos en los que se va a permitir y en los que no se va a permitir
ese uso de la mascarilla. También contaremos asuntos que se han aprobado en la Junta de Gobierno. Se ha resuelto el contrato con la concesionaria de las obras en Virgen de la Cabeza y también contaremos los datos de la actualización de la Consellería de Sanidad respecto a la incidencia del coronavirus en el municipio. Pues muchas gracias, Mario. Estaremos pendientes de toda la actualidad y del desarrollo de la pandemia durante estos días. También estamos pendientes de la actualidad informativa del deporte. Nos lo cuenta nuestro compañero Pepe Morago. ¿Qué tal, Lidia? Un saludo para todos. Feliz fin de semana en este viernes, preparando el informativo de deportes aquí en Elche 7 Televisión con esa noticia que anunciaba ayer la ministra de Deportes, Carolina Darias, decía que los aficionados pueden volver la temporada que viene a los estadios sin limitaciones. Únicamente alguna comunidad autónoma podría reducir el aforo, pero el Elche Club de Fútbol ya tiene claro que podrá lanzar su campaña de abonos en breve y posiblemente a campo lleno. El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, decía hoy, le escucharemos en nuestro tiempo de deportes, que se darían por satisfechos con 20.000 abonados la temporada que viene en Primera División. También repasaremos lo mejor del fin de semana deportivo ilicitano. Un saludo, que vaya muy bonito. Pues muchas gracias, Pepe. También tenemos un avance, como cada viernes, de la actualidad del tiempo. Queremos saber cómo vamos a irnos de cara al fin de semana, si ya con mucho calor, porque llega el verano. Nos lo cuentan también nuestros compañeros del tiempo. Aitor, buenas tardes. Sí, Lidia, el fin de semana va a estar marcado por el ascenso de las temperaturas conforme vayan pasando las horas y los días. Comenzamos hoy con 27 grados de máxima y fijaros que el domingo llegaremos a alcanzar los 31 grados en Elche y los 33 grados en Crevillén. Así que el tiempo estival ha llegado. Compra en tu barrio, compra en tu ciudad. Compra en tu barrio. Ahora en el programa Viva la Gente también es el momento de recordarles la importancia de la compra local y de proximidad, una compra fundamental para sus vecinos y vecinas y también para el medio ambiente, ya que ayuda a reducir las emisiones de CO2 al planeta. Así que ya saben, desde el programa Viva la Gente les recomendamos que compren en su barrio y que compren en su ciudad. Y ahora en el programa Viva la Gente nos ponemos cocinitas, nos vamos hasta Electrodomésticos La Nave, allí nuestro compañero Pablo Estopiñán ya lo tiene todo preparado para enseñarnos cómo hacer un arroz con leche y dátiles. Vamos a verlo. En la sección de recetas y cocina de Viva la Gente en Elche 7 hemos querido responderos a todos nuestros telespectadores con la misma dulzura que lo hacéis vosotros con nosotros. Qué bonito te ha quedado. Qué bonito me ha quedado, Pablo. Y además, con Pablo Estopiñán poniendo la dulzura a esta hombre, sección gastronómica. Ya tocaba postre. ¿Qué hemos hecho hoy? Un arroz con leche, infusionado con dátiles y luego trituraditos dentro de la propia leche para hacer el arroz. Se ha quedado un arroz con leche espectacular. Es muy fácil, es sencillo. Simplemente hay que aromatizar la leche primero con limón, canela o naranja, canela y dátiles. Una vez ya ha empezado a hervir, apagamos, dejamos reposar, sacamos todo. Los dátiles nos aseguramos de que no tengan hueso, que yo he tenido que sacarlos. Sí. Y ponemos los dátiles y trituramos. Una vez esté triturada la leche con los dátiles y tal, le echamos el azúcar y colamos. Verán que coge una textura así un poquito más espesa. Un poquito más espesa, un color marroncito, que no se preocupen. Hay que colarla. Una vez bien coladita con un colador fino, le echamos el arroz, que son unos 100 gramos por cada medio litro de leche. Importante esa medida, ¿eh? Importante no pasarse, aunque parezca poco, por favor, no hagáis más, que luego nos salen unas piedras de arroz, así que claro, hay que comerse. Luego le tienes que dar arroz con leche a la vecina, a la prima, al tal, ¿eh? Y hacer croquetas de arroz. Y hacer croquetas de arroz con leche, no. Nada, esa es la medida. Poco arroz para mucha leche, porque al final va a soltar el almidón y todo y va a quedar, pues, como se ve aquí, bastante espesito. Está espesito, sí.
El dátil le ha dado el sabor y hemos tenido que echar muy poco azúcar porque el dátil de Elche es muy dulce y ayuda mucho a que esto quede súper bien. Además le da una texturita muy suave. Nada, aquí la tenemos ya, lo he pasado a un bolecito y le vamos a poner por los últimos detalles. Como has podido ver mientras estábamos... Eso me ha encantado, Pablo. ¿Eh? Yo quiero que expliques qué es eso y quiero que expliques también el proceso de hacer el garrapiñado. Muy de fácil, dátil. Muy sencillo. Hemos cogido los dátiles sin huesos, le hemos sacado los huesos previamente y lo hemos puesto cortadito en discos en una sartén acompañado de una camita muy fina de azúcar. Hay que subir la temperatura al máximo y dejar que el caramelo empiece a coger color. Cuando empiece a coger color, aunque no esté todo, lo apartamos del fuego porque el calor que tiene la sartén va a sobrar y movemos con una espátula o con algo para no rayar la sartén los dátiles hasta que cogen el caramelo. En ese momento yo le he echado almendra en polvo, que también es muy típico de aquí, las delicias de Elche al final llevan almendra y tal, pues por hacerle un poco el guiño. Y se ha quedado pues como un guirlache, se ha quedado... Sí, 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 sí. Que está crujientito. Está hasta para llevártelo y comértelo así solo, ¿eh? Exacto, exacto. Y esto pues entonces lo que hacemos es, ya que el arroz con leche es cremosito, pues le damos un toque crujiente al plato. Así como un muesli hecho con dátiles y almendra. ¡Qué espectáculo! Muy, muy rico. Queda súper bien. A mí el dátil garrapiñado es una cosa que... Es azúcar con azúcar, a quien no le guste. Pablo, ¿tú eres de bautizar platos? ¿Yo? ¿De bautizar platos? Soy más de comérmelos. Yo también. ¿Le pones nombres raros a los platos o así? ¿O algo que se te viene a la mente? Pues fíjate que yo soy de esos artistas que para ponerle nombres a sus obras lo lleva muy mal. Sí. Yo arroz con leche, dátiles y bueno, chimpún. Podríamos llamarle arroz con leche ilícita, ¿no? Por el tema del dátil, ¿no? Arroz con leche, Elche TV. Venga. Arroz con leche... No, espera. Arroz con leche, viva la gente. Arroz con leche, viva la gente. Venga. Bautizado. Nada, le ponemos de decoración así un nudito de limón, que ya que lo lleva, pues no le pega mal. Y algo casi obligatorio en los postres, que es la menta para darle el colorcito vivo. Y por último, pues como es un arroz con leche, tengo aquí el palito de canela que nos va a valer para echarle un poco de... Me encanta, cómo los profesionales emplatáis. Pues yo, de verdad, yo lo hubiese echado todo ahí en puñado. Y este es el rollito que se queda súper bien. Qué bueno. Esto, un postrecito así, después de una comida como las que hemos estado haciendo, y se queda maravilloso. Se queda maravilloso. Muy fácil de hacer. Hay que tener paciencia, mover el arroz todo el rato y poco más. Es fácil de hacer con unas manos de un profesional como es Pablo Estopiñán, pero también es fácil porque lo hemos hecho en estas maravillosas cocinas de electrodomésticos, la nave, Pablo. Son geniales, son magníficas. Y es que se regula la temperatura súper fácil, sí, sí, sí. Detecta la olla, te dice cuando está demasiado caliente. Está muy bien. Son táctiles, además, súper fáciles. Pero súper intuitivas, sí, 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 súper fáciles de utilizar. Y bueno, y los materiales de las enzimas son súper fáciles de... Ojo. Que el detalle de los enchufes... Lo hemos descubierto hoy. Lo hemos descubierto y la verdad que me parece espectacular. Para tener el enchufe aquí en medio... Claro, además, es que en electrodomésticos la nave diseña en tu espacio. Para ti. Entonces, eso lo puedes poner aquí, lo puedes poner allí, poner allí, donde mejor te venga. No, que tengo los brazos cortos, pues te lo pones más cerca. Claro, pues te lo pones un poquito más cerca. Claro, si lo quieres aquí abajo, pues ya está, te lo ponen donde quieras. En electrodomésticos la nave diseña en tu espacio de cocina. Y además, durante este mes que estamos... Aún puedes aprovecharte de su promoción y ahorrarte hasta 1.000 euros en tu cocina de diseño. Electrodomésticos, la nave. Muchísimas gracias a todos. Ahora, como cada día, vamos a conocer el tráiler de la película de esta noche, como siempre, de la mano de Sofás la Albufera. Sofás Albufera te ofrece esta película. Yo que narices sé dónde están los coches. Corta ese maldito fuego y nada más. ¡Hierro!
dije que trajeras un tipo de buen aspecto, no este gordo devorador de salchicha. Ahora dígame, ¿cómo está Nancy de Gachis? ¿De qué? De mujeres. Sí, hay alguna casa, pero no puedo darle la dirección porque nunca he estado allí. ¿Qué es esto? Lingotes de plomo. ¿Plomo? Sí, para que se hundiera la cartera en el agua en caso de ser capturado. Coronel, ¿dónde está ahora su convoy? ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Cuántos cargadores usaste anoche? Unos ocho. ¿Ocho? ¿Te gusta darle al gatillo, Gutowski? Ahí van dos. Y cuídalos, ¿eh? Que los cuides. ¿Alguna otra arma secreta? Oh, sí. Todos los tanques con los que tropezamos son más grandes y mejores que los nuestros. Todo lo que podemos hacer es asustarles y hacerles huir. ¿Quién está al mando? Un sujeto llamado Oddball. ¡Oddball! ¡Es un tipo raro! Tiene tres Shermans a punto para salir. ¿Qué garantía es esa? ¿Está él a punto para ir? ¡Es un loco! Todos estamos locos o no estaríamos aquí. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde vamos a encontrar otro puente? Ya ha vuelto a aparecer el cenizo de siempre. Hay que tener fe, muchacho. Hay que tener fe. Tú sabes cómo entrar y salir de esa ciudad. Sé que tienes buena cabeza para la táctica. ¿Sí? Y trato de mantenerla aquí sobre mis hombros, Kelly. En Sofás Albufera somos fabricantes. Sofás diseñados y fabricados para tu mayor confort y bienestar. El sofá es una de las piezas más importantes para crear tu lugar de descanso. Visita nuestra amplia exposición donde podrás encontrar el sofá de tus sueños adaptado a tu hogar. Sofás Albufera, carretera Crevillent, a 500 metros de Carrefour. Pues ya la han visto la película de esta noche, Los Violentos de Kelly. La podrán ver a partir de las 10 en nuestro espacio Cine Noche. Y ahora también les dejamos con toda la información, con el informativo de la mano de Mario Abril. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana.